Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al pequeño gameplay. En este pequeño gameplay vamos a jugar al Soul Blade para PlayStation 1 y por petición de Agustín Meza. Así que insertamos el juego y a jugar. Dejo la caja por aquí. Y empezamos. Dejaré la presentación. Namco. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally told. Que por cierto, grandiosa. Bueno, pues ahí lo tenemos. Para mí una de las mejores presentaciones, más cañeras. Así que vamos a las opciones. Bueno, como veis aquí tenemos Arcade Mode, modo arcade. Tendríamos el modo versus, pero ahora no se puede seleccionar porque no tenemos otro mando. Aquí el batalla por equipos, por tiempo. En modo supervivencia y modo práctica, y esto sería pues el modo historia, que bueno, vamos ganando digamos las armas, las espadas y tal, que está bastante bien. Hay como un mapa y vamos avanzando a medida que vamos derrotando a los enemigos. Y vamos a las opciones. Aquí vemos las opciones del juego. Ya vemos la dificultad, tiempo. Bueno, esto es el. Si no me equivoco, es lo grande que sería el ring. Porque aquí nos podemos caer del ring y podemos escoger pues la distancia que vemos: 22 metros, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8. Que sería el mínimo, lo vamos a dejar en 18. Y aquí vemos pues la, no sería continúe, sino que son los rounds, la barra de vida, el tiempo de pues de las batallas, que podemos poner en 30 segundos, 35, 40, 45, 50 e infinito.
lo vamos a dejar en infinito mismo. Y bueno, aquí ya vemos que los caracteres de las armas, de lo que es la CPU, que si queremos... esto sería para seleccionar el personaje, si nos derrotan, pues poder seleccionar otro personaje, lo dejo a sí mismo. Y cómo lo queremos ver, en tipo arcade o kick. Bueno, lo dejamos en arcade. Aquí vemos pues lo que sería el BGM, lo que sería la música, creo, si no me equivoco, que yo con el inglés, como ya digo siempre, no soy muy bueno. Bueno, aquí también estéreo, mono. Bueno, aquí para escuchar. La memory card, que en este caso no tenemos nada. ¿De acuerdo? Siempre le saco la memory card para estos pequeños gameplays. La configuración de los botones. Y los récords, en el caso que hayamos jugado y queremos ver los récords de cada pues los combates que hayamos hecho, de supervivencia, de team attack, en fin. Y podemos ajustar la pantalla, que en este caso yo creo que está... Bueno, vamos a ajustar un poco, vamos a centrar por aquí. Bien. Y vamos a jugar a un arcade mode. Así que vamos allá, como de costumbre. Aquí vemos los personajes. Está Juan, Rock, Taki, Sofitia, Mitsurugi, Siegfried, Seungmina, Lee Long, que es el que normalmente escojo, Boldo y Cervantes. Nos podemos, aparte, que ahora os lo mostraré, aparte, pues damos la X, no, veremos que cambia el personaje. Bueno, más que el personaje, el vestido, la manera de vestirse. Ahí lo vemos. Y a medida que vamos avanzando en el juego, si no me equivoco, hay varios trajes, por así decirlo. Bueno, vamos. Bueno, hace bastante que no juego, así que no me acuerdo mucho de los botones. Bien, bien. Vamos a sacarlo del ring. Ahí fuera. La verdad es que es un juego que en su día gráficamente era brutal. Para la PlayStation 1 era muy bueno. Este, junto con el de Adoralib, para mí, de los mejores juegos gráficamente. Bueno. Vamos. Ahí lo tienes. Ahí, ahí. No te levantes. ¡Oh! ¡Toma! Ahí lo tienes. Lo he machacado. Y la música, la verdad es que es brutal. A mí me encanta. El ambiente también. El fondo, digamos. Bien, bien. De momento vamos bien. Vamos a por otro. Ahí, machacado. Oh. No, 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 no.
Toma. Ahí, ahí. Bien, bien. Venga. Oh, qué fallo. Bien. Venga, que venga otro, que me lo voy a cargar. Uf. Este me ha agarrado. Ahí lo tienes. Venga. Uf. Palizón. Uf. No, 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 no. ¡Ostras! Bueno, no pasa nada. No, no, no. Madre de Dios. A ver si consigo hacer algo, me parece que no, ¿eh? ¡No! Ah. Vamos a continuar. ¡Madre mía! ¡Cómo arrea, eh! ¡Toma, hombre! ¡Y no te levantes! ¡No! No, ahí tenía que haber saltado. Ahí lo tienes. No entiendo cómo antes me ha pegado la paliza, ¿eh? ¡Buah! Ahí lo tienes. Bien, bien. Se me resisten, ¿eh? Bueno. Toma. Ah. Venga, hombre. Madre mía. No, no, no. No. Bien, 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 bien. Vamos a por más. Madre mía. Nos ha reventado. Uf. Va. Venga. No, 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 no. Bien, 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 bien. Me ha ido de poco, ¿eh? Vamos.
Toma. Toma, hombre. Ahí tenía que haber rematado. Toma. Ahí. Bien. Toma, y de poco. Ahí lo tienes. Vamos. No. Toma. Ahí lo tienes. Bien. He estado justo a tiempo. Bueno. Ahí lo tienes. No. Ahí tenía que haber rematado. Ya casi la tengo. Ah. Ahí. Ahí está. Bien. No. No. Ya se va complicando la cosa, ¿eh? Uf. Madre mía, qué palizón. No. Ahí. Oh, madre de Dios. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. No. 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 Ahí lo tienes. Por fin. Madre mía. Que no me puedo acercar mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver que consigo algo. Madre mía. No.
possible enemy. You lose. No hay manera, ¿eh? Final battle. Fight. Va. Ah. No. Oh. Ah. No hay manera. Vamos otra vez. ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Uf! ¡Oh, no! No. Oh. Por poco. Ahí. Ahora tengo más ventaja. Ahí. Ahora, perfecto. Bien. Ya era hora. Bueno. Ahí lo tienes. No. Uf. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Ostras! Me quedaba muy poco. ¡Madre mía! Empezamos. No. Ahí. No. Bien. Bueno. Vamos a por más. ¡Buah! ¡Va, hombre!
No, 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 ya me tiene ahí. Bien. Bien, bien, bien. Oh, he tardado demasiado. Bien, bien, bien. No. No, 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 no. Bien, 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 bien. Oh. Bueno. Bueno. Este sería el último. Ah, casi. Uf, madre mía. Ahí lo tienes. Ahí, ahí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Así que espero que os haya gustado. Y como de costumbre, os dejo aquí los enlaces a mis otros vídeos y el botón de suscribirse. Así que un saludo a todos y nos vemos. Adiós.